Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez al canal. Mi nombre es Tony Montana 187 Omkila y esta vez les traigo unas curiosidades acerca de DMX. Número 1. En 2013, el sitio de noticias de celebridades TMZ publicó un video en la cámara de vigilancia de DMX completamente desnudo corriendo dentro de un hotel, aunque no fue arrestado por ello. Número 2. A la edad de 6 años le tiraron 2 dientes cuando su madre lo golpeó por error, ya que había cometido pues una travesura. Durante su niñez también sufrió mucho abuso físico por parte de las parejas de su madre a lo largo pues de toda su infancia. Número 3. Contra Tupac Shakur. En 1995, cuando Tupac era bastante bueno para la época y un estandarte clave en la rivalidad de la East Coast contra West Coast. Por cierto, hago un paréntesis aquí. Para los que no sepan, he hecho un video acerca de esta rivalidad. Lo dejaré en los comentarios y también abajo en la descripción por si quieren verlo. En fin, continuemos. Por aquel entonces, como todos ya saben, tuvo mucho éxito al salir de prisión al firmar con Death Row Records. Mientras que DMX era un novato. Además de esto, DMX también se tomó como personales los ataques de Tupac hacia otros raperos de New York y posteriormente sacaría el diss track llamado Grab Me Dog, en donde insulta abiertamente a Tupac diciendo lo siguiente: "And the nigga Tupac, suck my dick", y cierro comillas. Número 4. Con otro camino. En 1996, después de toda la tensión entre Guerra de Costas, como lo había dicho en la anterior curiosidad, casi ficha por el sello Bad Boy Records, sello en donde se encontraba Notorious B.I.G., ya que el crew de Lox eran amigos de DMX y estaban afiliados al sello. Cuando el trato estaba casi cerrado, tuvo su primer encuentro con Biggie y dijo lo siguiente, y abro comillas: "A este negro lo llaman el rey de Nueva York, no puede ser el rey". Y riéndose y dando, diciéndolo de manera irónica y sonriendo y asumiendo de una vez por todas que estos dos no podrían coexistir en el mismo sello. El número 5. El 18 de diciembre, el Senado de New York declaró el día DMX, el cual es la fecha de nacimiento, siendo Eazy-E y él los únicos raperos en donde las figuras públicas conmemoraron con un día en su honor. Número 7. Las ventas. A raíz de su muerte, sus streams tuvieron unas cifras bastante elevadas, alrededor de unos 700 mil millones por día. Además de su éxito, Rough Riders Anthem consiguió volver al número 1 Billboard. Este fenómeno se repitió hace algunos meses atrás con el rapero MF Doom, quien también falleció, y sus números aumentaron en las plataformas de streaming con unos 25.5 millones de streaming a la semana. En el número 8 y por último, un buen gesto. Esto se dio a conocer en los últimos días, pues la pareja Carter, o sea Jay-Z y Beyoncé, han comprado las grabaciones originales o los masters conocidos o cotizados más bien por unos 10 millones de dólares para regalárselos a sus 17 hijos. Y bueno, pues esto ha sido un poco las curiosidades de este gran rapero. Comenten si es que me faltó alguna o si quieren que lancemos la segunda parte de las mismas. También los invito a que vean el resto del contenido del canal, en donde hago reviews, curiosidades de otros raperos, etcétera, etcétera. Sin más que agregar, yo he sido Tony Montana 187 Omkila. See you around, buddy boys.